Hablamos con don Ángel Ibáñez, gerente de este bonito restaurante, Las Brasas de Alberto. Un restaurante emblemático aquí en casi en primera línea, en Estepona, en un sitio muy céntrico. Y hoy tiene algo que anunciarnos, porque dentro de poco va a tener las jornadas gastronómicas dedicadas a La Mancha. Esa gran gastronomía que forma muchísimos platos de una cocina excelente y me parece una idea maravillosa. Y bueno, vamos a hablar con él, que nos lo cuente. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Elena. Muchas gracias por volver aquí a mi casa. Siempre me encanta estar aquí contigo y charlar un rato contigo. Y mira, pues nada, comentaros a todos que vamos a preparar unas jornadas temáticas de La Mancha con un excelente cocinero, un cocinero amigo nuestro y muy valorado en Castilla-La Mancha, es Mariano Díaz Miguel. Este año ha ganado varios premios, como el Plato de Oro, al mejor plato en Madrid. Ha ganado el Corazón de La Mancha, al restaurante con mayor proyección de Castilla-La Mancha. Y aparte, en los 3 años que lleva abierto, se ha presentado 3 veces al concurso de la tapa de Alcázar San Juan y ha quedado 2 veces ganador y 1 vez en tercer puesto. Es un gran cocinero, joven, con muchísima proyección a nivel nacional y es un excelente amigo de la casa. Y nada, hemos tenido la suerte de que pueda venir el jueves con nosotros y hacer algo divertido, algo diferente y que la gente pueda probar la gastronomía típica de Castilla-La Mancha en un menú de degustación muy elaborado y con un producto de primerísima calidad. Bueno, vamos a definir un poco en qué va a consistir este menú de degustación, que se compone de muchos platos, ¿cuánto en total? Y vamos, para no mencionarlos todos, algunos de los más destacados, ¿te parece, Ángel? Sí, bueno, pues van a ser, en principio van a ser 10 platos, ¿vale? Vamos a tener 3 de verduras, va a haber 3 de pescado, va a haber luego un saltito con un cremoso de limón y luego vamos a pasar a 2 carnes, ¿vale? Vamos a pasar una presa de buey con un gratín de patatas, con un poquito de foie y trufa, y acabaremos con un culán de mango, chocolate blanco, turrón y helado de leche de almendras. Es algo, como he dicho, todo es muy elaborado, es un producto todo muy buscado, o sea, para el, por ejemplo, la presa de buey hemos buscado un buey de 12 años, 4 meses y 75 días de maduración. El cerdo ibérico es cerdo ibérico de bellota, el pescado es todo pescado fresco y lo de la huerta, pues mira, hemos buscado productos que le va a traer allí de Mariano, de la huerta de La Mancha, que todo una excelente calidad. Creo que les va a gustar a la gente. Bueno, qué maravilla, ya imagino esto que regado también unos vinos de La Mancha o no, van a ser de otra cosecha. No, hombre, ya que hacemos un menú manchego, pues vamos a intentar traer vino de Castilla-La Mancha. O sea, vamos a traer 2 blancos para la verdura y para el pescado, un airén y un cabernet sauvignon, y luego vas a pasar con un tinto allí, que es el más alto que tiene la bodega, que es un tempranillo con un poquito de cabernet, que esperemos que también estén a la altura del menú. Bueno, un menú de oro, vamos, que es de un completo de todo, con el postre que también habéis preparado, también el postre especial, ¿no? Sí, es todo muy especial, ya hemos buscado todo mucho, se ha elegido todo mucho los productos, es la primera vez que se va a hacer esto aquí en Estepona. Y la primera vez que también lo vamos a hacer nosotros algo parecido, que un chef venga de fuera a nuestra cocina y queremos que todo sea perfecto. O sea, queremos que todo sea perfecto, queremos que la gente se vaya toda muy contenta y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguir la perfección, que ojalá lo consigamos y que ya nuestros clientes serán los que nos den la opinión y los que nos den las notas. ¿Esta iniciativa se va a llevar a cabo todos los meses con alguna otra con ciudades diferentes, aportando para dar a conocer la gastronomía con diferentes chefs? ¿Lo vais a continuar de alguna manera u otra? Bueno, pues la idea es hacer todos los meses algo, ¿eh? Es hacer algo a unos precios asequibles. Por ejemplo, este menú que me estamos comentando va a salir por 50 euros, ¿vale? Es un menú que Mariano, su propio restaurante, lo ha hecho una vez y ha salido por 80, o sea que él es buscar con la ayuda de la bodega que ponen los vinos y con la ayuda de algunos proveedores, es una vez al mes hacer un evento que la gente pueda probar algo diferente, pueda también aprender un poco de vinos y buscarle un precio adecuado. Esto es complicado porque buscar cocineros entre restaurantes es complicado porque todos somos muy esclavos de nuestro trabajo, de nuestros restaurantes. Entonces, traer un cocinero de un restaurante a otro es muy complicado. Pero lo que sí también vamos a hacer va a ser muchas catas de vinos. O sea, estamos cerrando negociaciones con catas de vinos, intentando que sea de vinos de calidad y que cada mes hay una cata de vinos, que ellos pongan los vinos, o sea, que nos salgan gratis los vinos, eso es un buen ahorro, y luego nosotros hacer un menú de degustación en base a esos vinos.
un poquito el precio, pues ajusta un poquito más para que sea para todos los bolsillos y da la oportunidad de viajar sin salir aquí, de Estepona, de la brasa de Alberto, que también se come normalmente. O sea, que no hace falta que haga jornada gastronómica porque ya hemos conocido vuestra cocina. Y que no sé si ahora habéis cambiado ya algo o os ha hecho cambiarla ahora cuando entre la primavera. ¿Habéis seguido con los mismos platos de la carta? Yo ya, para adelantar algo, ¿habéis seguido con esos mismos platos que conocemos o habéis ampliado alguno en este nuevo año 2017 o pensáis hacerlo para la primavera? Pues sí, hombre, esto creo que es importante y también por esto hacemos las jornadas, que no se aburra el cliente. O sea, hay que hacer cosas diferentes, siempre estamos haciendo nuevos platos, siempre. La carta más o menos es fija, cambian algunos platos, pero pocos, porque al final la carne es carne y la mayoría de la gente viene a comer buena carne, que eso nunca nos falta. Pero sí, estamos haciendo buenos platos, ahora estamos dándole mucha importancia a los platos de cuchara, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que la gente que come mucho en la calle echa de menos un buen plato de cuchara, un buen plato de cuchara como que se preparan antes, con nuestra abuela, un plato caliente, bien elaborado, sin prisa, con mucha calma y con buena materia prima. Entonces estamos haciendo cocido madrileño, estamos haciendo una buena fabada, estamos haciendo unos garbanzos con jibia, un guisado de carne, y ese es ahora nuestro fuerte, aparte de muchas entradas que vamos cambiando semanalmente. Vamos a recordar el día de la jornada gastronómica de La Mancha y horario, día, hora y número de reserva, porque lo mejor es reservar, porque claro, imagínate que empieza a venir la gente y se encuentra que no tienen sitio, entonces como que no gusta mucho, pero mejor reservar y así sabemos que no nos vamos a tener la sorpresa de encontrarnos sin sitio, es mucho mejor. Es imprescindible reservar, ¿vale? Va a ser todo con reserva, ya hay parte del aforo está cogido. Como es un menú muy elaborado, no podemos meter mucha gente. Nos hemos puesto un tope de 35 personas. Entonces, por eso es muy bueno llamar antes, ¿eh? El día va a ser el jueves 16, ¿vale? La idea es llegar a las 8:30 para empezar a las 9. 9 de la noche que empiece el menú. Quien tenga que llegar un poquito más tarde, pues no hay problema. Empezaremos unos y los otros más tarde. Pero esa es la idea. Y el teléfono de reservas es el 951-703-317. La dirección creo que ya la saben, es en la Plaza de Ortiz, en Estepona. Y nada, espero que vengan y espero que les guste sobre todo. Fíjate, para los que no hayan tenido el detalle el día de San Valentín, el día 14, porque cae entre semana, de haber hecho algo bonito para la pareja, pues fíjate qué bonito para los que les guste en toda la jornada manchega recordar aquí estos momentos, porque está muy cercano, o sea que con lo cual se matan dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Así que de verdad ha sido un placer estar aquí una vez más contigo. Sabes que nos encanta tu gastronomía, el buen hacer, tu simpatía, siempre igual, y eso gusta mucho. Así que de verdad, enhorabuena y bueno, esperábamos vernos pronto. Pues sobre todo daros las gracias, para mí es un placer teneros aquí, es un placer y me alaba todo lo que me digas, me acabo de engordar unos cuantos kilos. Y nada, que espero que vengáis, espero que os guste y espero que disfrutéis. Os espero.